Estamos acá con los referentes de la Unión Vecinal del barrio UDAP. Del barrio comúnmente UDAP 3. UDAP 3, sí. Bien. Hilda, bueno, acabamos de ver que se ha hecho ya realidad que les donen un terreno que tenía el IPB para que hagan la Unión Vecinal. Lleva muchos años luchando por esto. Muchísimos años. La entrega del barrio fue en el año 92. Y en el año 93 se conformó la primera unión vecinal y desde ese momento ya se empezó a peticionar sobre ese terreno. Porque en el barrio no hay una plaza que pudiera albergar para recreación, juegos, etc. Y desgraciadamente fueron pasando los años, un poco como que estaba archivado el expediente, y en diciembre del año 21 ya salió la resolución, el IPB con el ingeniero Jornet al frente, nos entregaron una resolución, y esa resolución tenía que recaer acá en la legislatura para que fuera ley. Los y niños... hoy es lo que se ha concretado, es un orgullo lo que hoy, después de tantos años de esperar, el doctor Miodosky y la doctora Picón llevaron adelante el proyecto en la legislatura y hoy salió. Los niños ya crecieron, ya crecieron, pero están los nietos para jugar los nietos, en el lugar. Y sí, y muchos niños se quedaron a vivir allí, así que hoy en día son los hijos de ellos los que están disfrutando. Pero bueno, es hermoso, hermoso. ¿Les han dado alguna certeza de cuándo se pueden empezar ya con las obras? Parte nosotros tenemos realizado, porque eso fue antiguas fincas, entonces algo quedó de las antiguas construcciones que lo pudimos reformar para que sea unión, pero necesitamos ampliar mucho más eso. Pero bueno, ellos nos han dicho, hay que seguir trabajando. Y yo espero que con esto el doctor Fabián Martín, que ha sido nuestro intendente, hoy en día es el vicegobernador, así que el doctor Miodosky ahora va a ser el intendente Rivadavia, así que consideramos que así como han hecho durante la etapa en los otros puestos que han estado, seguramente nos van a seguir ayudando para seguir concretando obras en el barrio. Muy bien, allí entonces la nota con los vecinos del barrio UDAP 3 que estaban muy contentos por haber, después de tanto peregrino,